Ready? Yes? No? Yes. Okay. So, good morning, everybody. We start the class for today. As I told you before, today we are going to work the page number 36 and the page number 37. Páginas 36 y 37. According to the vocabulary that, that you did yesterday. De acuerdo al vocabulario que usted vio el día de ayer. El día de ayer yo le mandé a usted a usar un trabajito que lo vamos a ver más tarde, eso también ya se lo dije, donde usted revisaba el vocabulario que teníamos en la página 36, the vocabulary from the page number 36. We have blood type, article, trait, silly, confident, outgoing, leader, group, and correct. According to this, you have a reading. Con esto usted tiene una lectura. We are going to listen the reading. Vamos a escuchar la lectura y luego le voy a preguntar qué entendió al respecto, ¿ok? What did you understand? Let me see if it is possible to hear. No. No. No, it is not possible. So, please help me, Camilo. You are going to help me, okay? Start. Okay. Tina. Ricky, what is your blood type? Ricky. Ricky, I'm type O. Why? Tina, I just read an article in a magazine which talks about blood types and personality traits. Tricky, I don't believe in it. People who believe in that are so silly. Tina. Hey, listen to this. People who are type O are always confident and outgoing. They're usually popular readers in a group. Ricky, that sounds right. The person who wrote this article was correct. Tina, oh, so you believe in blood types? Correct, very good, thank you. Who wants to tell me about this reading? Julian, Juan Jose, perdón. No te escuchamos. Ahí sí. Allá. Yo entendí que la chica de la lectura, o sea, Tina estaba diciendo que le estaba preguntando a su compañero cuál era el tipo de sangre o su tipo de sangre. Él le siguió hablando de cómo es de una persona dice que el tipo de sangre cero son líderes en sus grupos. Ya. ¿Qué más, Matías? What else? Yo entendí que dice que ella había leído un artículo sobre los tipos de sangre, que cada un tipo de sangre tenía una personalidad. Correct, very good. ¿Y qué decía de Low? ¿Qué tipo de personalidad tenía Low Heidi? Eran extrovertidas y tenían confianza, algo así. Y tenían confianza en sí mismos, que eran ¿cómo es? Confiados, ¿sí? O seguros en sí mismos. Very good. Thank you, Heidi. So, this is a reading about the type of blood, right? Los tipos de sangre. Y él decía que creer en esas cosas que salen en las revistas, revistas magazine, lo que sale en las revistas, it is not true. It's only for silly, decía. Para tontos. Y después ella le dijo que pues ahí en esa revista decía que los que tienen tipo O, como la tenía Ricky, son confiados, son extrovertidos y que usualmente son el líder de los grupos. Entonces a él como le gustó lo que dijo, dijo, suena bien. Yo creo que la persona que escribió eso está en lo correcto. Y ella le dijo, ahora sí crees en eso de los tipos de sangre. Ok, that is the reading about. Vamos a ver, usted con su cuaderno, por favor, y su libro, vaya observando si puso el significado correcto de las palabras. What is the meaning of blood type, students? Tipo de sangre. Tipo de sangre. Tipo de sangre. Tipo de sangre. Tipo de sangre, correct. What is article? Artículo. 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 Trait. Artículo. Rasgos.
Rasgo. Tonto o tonta. Muy bien. Wait a minute. Tonto o tonta. Confident. Seguro o confiado, right? Seguro o confiado. Outgoing. Extrovertido o extrovertida. Extrovertido o extrovertida. Leader. Líder. Grupo. And correct. Correctamente. Perfect. Correct es correcto. Correctamente es correctly. So correct es correcto. You write these words in your notebook, in your book, right? Estas palabras también deben estar escritas aquí en su libro, como yo lo acabo de poner. Si no lo hizo, póngalo este momento, por favor. Write it. Blood type, tipo de sangre, article, artículo, trait, rasgo, silly, tonto, confident, seguro, confiado. Yes? Trait de rasgo, ¿a qué se refería con rasgo? ¿De rasgo cuando se te rasga la ropa o rasgo de personalidad? Rasgo como característica, como parte de profe, cómo se yo hice una oración que decía, la camisa se me rasgó. No, porque este no es un verbo. ¿Sí? No es un verbo. Pero okay, lo puede. En cambio, el profesor, el vestido. Es que mire que no dice rasgar, dice rasgo. ¿Sí? Dice rasgo. Trait is a rasgo. O sea, puedes decir tus rasgos de cualquier país. Uh-huh. O sea, cómo se te ve esas características. Los rasgos parecen de rusos, te parecen de franceses. Y está bien si pusieron en inglés que mi amigo o mi mamá tiene diferentes rasgos de personalidad. Correcto, porque hablamos de características, ¿sí? Profe, yo puse en rasgos, yo puse Dui tiene los mismos rasgos que los papás. Perfecto, listo, está bien. Cuando hablamos de rasgar como verbo, se dice rip, o se puede decir tear, que es tirar, rasgar de algo, ¿sí? Pero no es un rasgo, no es igual hablar de rasgo que rasgar. Right? Did everybody finish? Yes. Okay, so let's continue and you have to pay attention, right? Por favor, ahora sí, atiéndame muy bien porque esto es clase nueva, right? So you have to pay attention. Dígame, Leonel, what do you want to say? Teacher, ¿puedo ir al baño? En este momento, no. ¿No tuvieron los 5 minutos de descanso, students? Sí, tuvimos, profe. Entonces, sí, this moment, I'm sorry, but it is impossible. Necesito que me atienda, por favor. Okay, students, so let's go to the page number 37. En la página 37 usted tiene exactamente lo que tengo aquí, pero quiero que mire acá. No quiero que mire su cuaderno. Cuando yo le pida, lo escribe, ¿sí? Que le voy a dar el tiempo y la oportunidad de escribir. Pero esto es importante. This is so important for me, right? Today we are going to watch relative pronouns, ¿sí? Vamos a tomar un vistazo nada más a lo que son los relative pronouns. ¿Por qué le digo tomar un vistazo nada más? Porque estos relative pronouns you are going to see again and night and in the bachelor second, right? Yo creo que en esos 2 grados me acuerdo que se ve, usted lo va a volver a ver en 9.º y lo va a volver a ver en 2.º de bachillerato, más a profundidad. But today we are going to watch this because you are going to need it for the sentences, right?
lo vamos a ver por primera vez hoy, lo vamos a ver. Vamos a ver lo más importante de su uso para que usted lo pueda manejar en las siguientes estructuras. ¿De acuerdo? Tenemos 3 relative pronouns. We have who, whom, and which. Acuérdese de la pronunciación. No es wo, it is not wom, it is not which, it is who, whom, and which. Cuando yo le dé el significado, usted lo va a poner enseguidita por acá. ¿De acuerdo? Dígame, Esteban. Teacher, pero which no es bruja. No, which, which es bruja. Which es qué. It is not in the same, you don't write in the similar way, right? Usted no le escribe de la misma forma. Bruja se escribe sin esta H y se escribe con una T, ¿sí? No se escribe igual. So, who, whom, which, right? What is the meaning of who? Pay attention, please. Usted va a usar who cuando en las oraciones que nosotros estemos enlazando, la persona está en el sujeto de la oración. Aquí, cuando hablamos de una persona la cual está en el subject, for people as a subject. The man was nice, the man came here last night. The man is the subject of the sentences, right? Ahí usamos who. Cuando a la persona, se habla para personas y de la que hablamos está en el subject, ¿sí? Es la parte más importante. Yo ya les había explicado la diferencia entre ser el subject y ser el object. ¿Me está atendiendo, Matías? Espero que sí. Ok. ¿Qué pasa con whom? Whom. For people as an object. Para la gente cuando esta está usada en el objeto de la oración. Look at this. The girl had a birthday party yesterday. La chica tuvo un cumpleaños, una fiesta de cumpleaños ayer. En este caso sí, es el subject, pero acá está en el object. My sister is talking with the girl. Mi hermana está hablando con la chica. En este caso la chica ya no es el sujeto es la hermana. Cuando eso pasa, nosotros usamos whom. Whom. Y en este caso, which es para objects, para cosas o animales. No los usamos para personas. ¿Quién es? Giovanna Medina, préndame la cámara. For things or animals as a subject or an object. Usamos which para cosas o animales que pueden estar tanto como sujeto, como aquí, o como object, como acá. Y siguen ustedes preguntándose, sí, pero ¿qué significa? Pay attention, please. The man was nice. El hombre estaba bien. The man came here last night. El hombre vino la noche anterior. The man who came here last night was nice. He unido las dos oraciones. El hombre que vino aquí la otra noche estaba bien. ¿Cuál ha sido el significado de who? ¿Qué? ¿Qué? Sin tilde. ¿Qué o quién? Y va sin tilde, students. El hombre que vino aquí la otra noche estaba bien. O el hombre quien vino aquí la otra noche estaba bien. No podemos utilizar who para hablar de cosas ni de animales. Solo para personas. En este caso, students, the man is the subject. The man was nice. Subject. The man came here. Subject. Cuando estamos utilizando al hombre como la parte más importante de la oración, the man who came here last night was nice, se utiliza who. ¿De acuerdo?
cuando estamos utilizando a la parte más importante o a quien mencionamos como sujeto de la oración. Ahora sí copie todo lo que acabo de poner. The man who came here last night was nice. El hombre que vino la otra noche estaba bien. Hemos unido dos informaciones diferentes del mismo hombre. Lo unimos con who. ¿Está claro hasta ahí? It is clear. Yes, teacher. Ok. Vamos a trabajar. Entendí. Dígame. Teacher, no, ¿me permite leerle esta parte? Por supuesto. No le entendí como que esto bien va a ser esto y esto va a ser esto. No. A ver, yo estoy rayando para que usted entienda por qué utilizo el who que está aquí. Ya sabemos que who significa qué o quién sin tilde, porque no es pregunta. Y nos sirve para enlazar dos oraciones en las cuales hablamos del mismo sujeto, que puede ser una persona, ya sea esta hombre, mujer, varios hombres o varias mujeres. ¿Sí? Yo le puse esto para que usted se fije que en la primera información u oración, el hombre es el subject, ¿verdad? The man was nice. ¿Por qué es el subject? Porque es el de quien estamos hablando. Ese es el sujeto. The man was nice. El hombre estaba bien. Ahora tenemos otra información. The man came here last night. El hombre vino aquí la noche anterior. Esta es una información y esta es otra información. Pero acerca de quién estamos hablando. ¿Cómo es? ¿Quién me estaba preguntando? Ya se me olvidó hasta quién me estaba preguntando. Ya. ¿Acerca de quién estamos hablando en los dos casos, Leonel? The man. The man. Y es, al ser el hombre, la parte más importante de la oración es el sujeto. Es el subject. Cuando nosotros queremos unir dos oraciones que hablan del mismo subject, yo no digo, el hombre estaba bien y el hombre vino a la casa. Yo digo, el hombre que vino a la casa estaba bien. ¿Sí? Y ese qué lo decimos con el who. ¿Por qué who? Porque the man is the subject in both sentences, en ambas oraciones. ¿Estamos claros? Yes. Ok. Vamos a ir. No se preocupe que después lo vamos entendiendo mejor. Vamos a ver qué pasa con whom. Whom. En cambio, whom nos dice que es for people as an object. Para la gente cuando esta es parte del objeto. Ya no es el sujeto. Es decir, no es la parte más importante en la segunda oración. Mire. Aquí me dice, la primera información me dice, the girl had a birthday party yesterday. La niña tuvo una fiesta de cumpleaños ayer. En este caso, ¿quién es el subject, students? The girl. Porque de ella estamos hablando. ¿Quién tuvo una fiesta de cumpleaños? La niña. Por lo tanto, the girl is the subject. Por eso está pintado. Tenemos otra información. Información número dos. My sister is talking with the girl. Mi hermana está hablando con la niña. ¿Será que en la segunda oración la niña sigue siendo el subject? No, en este momento es the object. Es el objeto, the girl. Ya no es la parte más importante de esta oración, porque aquí dice mi hermana. Ella es la parte importante y the girl is the object. Es la parte secundaria, es the object. Cuando pasa eso y yo tengo dos informaciones de la niña, pero en una de las dos informaciones es como objeto, más no como sujeto, yo la uno a la oración con whom.
ya no con who. Y digo, the girl whom my sister is talking with had a birthday party yesterday. La niña que con la que mi hermana está hablando tuvo una fiesta ayer. La niña con quien mi hermana está hablando tuvo una fiesta ayer. Entonces, whom means quién. Igual que arriba. Pero la diferencia es que en este caso, la niña estuvo como subject en la primera información, pero estuvo como object en la segunda información. In the second one. The girl whom my sister is talking with. Este with es el con. La niña con la que mi hermana o con quien mi hermana está hablando tuvo una fiesta de cumpleaños anoche. Y ya tengo las dos informaciones. Pero ya no utilicé who. Utilicé whom. Right? ¿Estamos hasta ahí? Yes, teacher. Yes, teacher. Vamos a la tercera. La tercera es más sencilla porque no importa si lo que hablamos es el subject o es el object, lo que importa es que es una cosa. Y al ser una cosa, lo que tenemos que hacer es utilizar which. ¿Ok? Which. For things or animals as a subject or as an object. I bought the TV. Yo compré una tele. En este caso, the TV is the object. The TV is used. La televisión está usada. En este caso, the TV is the subject. Si yo uno las dos oraciones, dice, the TV which I bought is used. La televisión que yo compré es usada. Entonces, ¿qué significa which? ¿Qué? 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 Igual que arriba. Pero no puede ser nunca quién, puesto que yo a las cosas no le digo quién está ahí, la tele. No, pues, es qué, ¿verdad? Qué para cosas. The TV. Y otra forma de ponerlo. I bought the TV, which is used. Yo compré una televisión que está usada. ¿Ok? This is only for objects. Este es solo para cosas. Things or animals. It doesn't matter if it is in the subject or if it is in the object. No importa si está como sujeto o como objeto, utilizamos which. ¿Estamos todos hasta ahí? Do you understand? Yes? Okay. We're going to finish this class, okay, students? Vamos a terminar esta clase para darle lo que tiene en gamification, right? Profe, no va a calificar. Exactamente, la SOSI 31. Yes, that's right. Let's go. Tarea. Grammar practice. Chicos, terminamos lo que estamos trabajando. Grammar practice. Atentos. Yo lo voy a ir haciendo con usted, pero quiero que me vaya ayudando a pensar. No espere que le den la respuesta. Piense. The students are running, are in my class. Los estudiantes que están corriendo están en mi clase. Si yo divido las dos, espérese, si yo divido las dos informaciones y digo, los estudiantes están corriendo, los estudiantes están en mi clase. En ambos casos, ¿los estudiantes son el sujeto o son el objeto? El sujeto. Sujeto. Por lo tanto, es... Correct. The students who are running are in my class. The students who are running are in my class. ¿Los estudiantes quién? Los estudiantes que están corriendo están en mi clase. Right? ¿Vamos entendiendo mejor, students? Yes? Yes. Yes, teacher. Vamos a la siguiente. Dice, the man is my uncle. I haven't seen him for a long time. El hombre es mi tío.
yo no lo he visto por mucho tiempo. En este caso, el hombre es mi tío, el hombre está como sujeto. Pero en el siguiente caso dice, yo no he visto a mi tío. Mi tío ya no es el sujeto, es el objeto. ¿Cuál es? ¿A, B, or C? No puede ser which, porque which es para cosas o animales. Siguiente. The doctors helping me are very kind. Los doctores que están ayudándome son muy amables. Los doctores que me están ayudando. En la una oración sería, los doctores me están ayudando. Los doctores son muy amables. ¿Cuál es? That is who are. Porque el otro sí. El doctor es el sujeto. Perfecto. Porque which la usa para animales. El Camilo hizo el análisis correcto. Porque en ambos casos los doctores son el sujeto. ¿Right? Los doctores me están ayudando. Los doctores son amables. En ambos casos, the doctors is the subject. So, who are? No which, porque which es para cosas. Y that todavía no hemos aprendido. La siguiente, the package. The package es el paquete. El paquete es una cosa, no necesito decir más. ¿Cuál usamos? Which, porque es una cosa. Perfect. Which. Very good, students. Vamos entendiendo mejor, ¿verdad? I. It is correct. Okay, very good. So, we are going to stop here. Vamos a parar aquí. I am going to tell you what about the gamification for today. Right? ¿Puedo pasar esto? Yes, teacher. Perfect. So let's go with the gamification. The gamification for today is very, very simple. You are going to prepare a presentation with this class. You are going to copy this class, the page number 37, in Canva. You are going to work with Canva today. Hoy va a trabajar usted con conocer a Canva. Le voy a mandar este instante por medio de chat. Le voy a mandar el link de acceso a Canva. Profe, no voy a revisar el deber. Ya no alcanzo ahorita, mañana les reviso. ¿De acuerdo? Yes. A ver, vamos a ver. Como usted. Solo nos da un día. Escuche, como usted ha visto, yo utilizo Canva para hacer presentaciones muy, muy parecidas a PowerPoint. La diferencia es que en Canva usted se puede bajar el link y enviar como link o puede bajar el archivo. Esta plataforma tiene hasta cierto punto la gratuidad, es decir, mucho, mucho, mucho de lo que hace aquí, usted lo puede usar gratuitamente. Muchos de los dibujos, muchos de los diseños pueden ser utilizados gratuitamente. No hay problema con eso. Por lo tanto, usted va a usar la que es gratis. Lo que no va a poder usar son algunos diseños y también algunos dibujitos, que no importa. Porque cuando usted no encuentra un dibujo en Canva, lo puede exportar desde otra página de Google. No hay problema. Voy a compartir con usted Canva y le voy a explicar lo que va a hacer el día de hoy. Can you see my screen, students? Teacher, antes de que Moisés me pueda ir al baño rapidísimo. Huele. Cuando usted ingrese al link que yo le acabo de mandar, usted va a entrar a una página. Para ingresar, para registrarse, usted tiene que registrar pues un correo. Preferible de Google, es más fácil. Como todos ustedes tienen un correo porque tuvieron que dar un correo para el Educai, no me preocupo por el hecho de que no tenga correo. Nadie aquí me puede decir es que yo no tengo correo. Nadie. Cuando usted inicia, le va a salir pues su foto de Google si se registra con eso, sino con otro correo, y va a tener aquí una página de inicio en donde usted va a tener todas estas opciones. Puede hacer un video, puede enlazarse a redes sociales, puede hacer presentaciones de diferentes tipos.
quiero que esta hora que tiene de gamificación, usted, en cualquiera de los recursos que Canva le permita, por eso va a explorar Canva, usted me va a hacer una presentación bien pequeñita. Por ejemplo, yo voy a escoger un póster. Si yo escojo póster, automáticamente la Canva me va a dar muchas ideas de pósters, muchos diseños para hacer pósters. Y voy a ver cuáles salen. Bueno, a este momento pues está lento. No es mi internet, es mi computadora. Deme un segundo. Se va a cargar. Y de cualquier exposición podría ser. Le voy a mandar a hacer exactamente de la página que trabajamos el día de hoy. Sí, mire. Mire el montón de oportunidades y de diseños que me da. Y yo voy a escoger este. Ya. Hago clic. Todo en esta vida se arregla con un clic, students. Usted ya sabe eso. Hago clic ahí. Y dice, clic y nada más. Y clic y todo es un clic y ya está. Ya hice, ya cambié. Cojamos otro. This is for me. ¿Listo? Cualquiera que usted escoja. Usted puede escoger lo que usted desee. Lo que usted desee. Y sobre eso trabajar. Si yo quiero cambiar la letra, en vez de poner tenis, quiero poner reflexive pronouns, hago doble clic, borro y pongo relative pronouns. Quiero hacer la letra más pequeña. Lo puedo hacer desde aquí con el signo menos. Este es el número de letra. Menos, 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 pero me demoro más. O si no, me voy acá y le cierro. Relative pronouns. ¿Sí? Entonces usted el día de hoy me va a copiar, me va a representar en una presentación de Canva lo más parecido que pueda, la página 37. Si quiere ponerle dibujos, póngale. Si quiere ponerle un objeto por ahí, le pone. Lo más parecido que pueda. No use, atiéndame por favor, no use más que estos 40 minutos de clases. Quiero que practique. No le voy a poner 0 si está feo. No le voy a poner 10 si está hermoso. No le voy a poner 10 porque se ha demorado toda la tarde haciendo. Le estoy mandando a conocer Canva. ¿Estamos? Teacher. Yes, teacher, ¿de qué hacemos eso? Es que no lo escuché muy bien. Tiene que ponerme atención porque no puedo repetir todo. He pasado casi 13 minutos explicando. Este momento le voy a mandar por Idukai el enlace nuevamente y la indicación que le acabo de dar. Póngase a trabajar, profe, students, por favor. Una pregunta. ¿Ok? Profe, una pregunta. Yes. A question. ¿Hacemos una presentación?